gente, es aquí Baigot14 en un nuevo video de PES 6 Super Sony Patch Online. Y si todo está saliendo correctamente, me estarán viendo en 2.0, cosa que en el video anterior lo quería hacer, pero bueno, es que mi celular me troleó, que no sé vocalizar, muchacho. Mi celular me troleó y bueno, en el video anterior lo quería hacer en 2.0, pero no pude hacerlo. Pero bueno, no pasa nada, espero que si todo sale correctamente, me estarán viendo en 2.0, o sea, me estarán viendo mi cara en este video, cosa que ustedes me lo hayan pedido. No sé por qué, pero me lo hayan pedido que lo haga en 2.0 a estos videos del PES 6 Online. Y bueno, como están viendo ahí, se está jugando un Argentina-Brasil. Y yo, bueno, yo soy Brasil y bueno, está muy trabado, ya estamos en el tiempo extra. Y bueno, ¿se puede venir un gol? ¿Se puede venir un gol en este partido? Bueno, Oliveira. ¡Claro que se viene un gol, amigos! Empezamos ganando 1-0 frente a la selección de Argentina. Uf, impresionante, impresionante. Y atención a esto, que quite de William. La roba William, le pega y la ataja el chiquito Romero, muchacho. Y ojito, 26 minutos del tiempo extra. Y aparece el empate de la selección de Argentina, amigos. Nos empata 1-1 la Bexi, bueno. Después del tiempo extra que viene, los penales, obviamente. O sea, este partido se define por penales. Atención que empieza tirando Argentina, amigos. Empieza tirando Zabaleta, que pega en el palo. Impresionante, impresionante, muchachos. Y atención, Oliveira, que también le erra, loco. No me lo puedo creer. 0-0. Agüero. Ay, loco. No puede ser, bo. Qué buen tiro de Agüero. Atención, Neymar. Muy bien, Neymar. Bien colocado. 1-1. Vanega, va Vanega, que revienta el arco. Uf, impresionante, William, atención. Va William, que también revienta el arco, William, perfecto, 2-2. Di María, se la atajamos a Di María, impresionante, amigos. Se la atajamos a Di María, atención, Jonas, que... Uf, casi el chiquito Romero la ataja, pero no tuvo suerte, ¿eh? No tuvo suerte, muchachos, y aquí casi se la atajamos a la Bessi, pero bueno. Atención, definitiva, Oscar. Ay, no puede ser, Oscar. Era la definitiva, amigo. O sea, si lo hubiéramos metido, hubiéramos ganado. Atención, Macherano, que revienta el arco, muchacho. Inatajable el tiro de Macherano. Danilo, por favor. Bien, bien. Menos mal, la metió Danilo Pinola. Atención. Vamos, está parejo estos penales, ¿eh? Felipe Luis, que está loco, o sea, parece que nuestros goleros, o sea, tanto del golero de Argentina como de... Bueno, ahí se tiró Allison, ¿no? Pero estamos como que dicen en el medio casi siempre, atención. Marcelo, otra vez Sergio Romero se queda ahí parado para atajarla, mucho impresionante. Atención, Funes Mori, Allison también está parado, o sea, es que tenemos mucho miedo de que nos metan un gol en el medio. Y bueno, aquí la mete David Luis, atención, Otamendi... Ah, bueno, puede ser, muchachos. Miranda, va Miranda, ojito. Revienta el arco y atención, que ahora patean, si no me equivoco, los porteros. Efectivamente, Romero. Se la atajamos a Romero, amigos. Se la atajamos y atención, y aquí se viene la definitiva. Va Allison. Muy bien, ganamos el partido por los penales. Uf, la verdad que fueron los penales más largos de la historia del PES. Y bueno, siguiente partido, Barcelona Atlético de Madrid. Y bueno, aquí viene Messi, atención, Messi para Luis Suárez. Empezamos perdiendo el partido, amigos, 1-0, ay, muy mal, pero ojito que aquí viene Fernando Torres y mete el 1-1, mete el gol del empate. Impresionante, muy bien, pero ojito que aquí sigue Luis Suárez, atención, va Godín, Godín el pase para Oblak. Ay no, por favor. Pero por favor, loco, un blooper de Oblak. Ay, bo, eso lo detesto, los bloopers lo detesto. Y bueno, ojito que la lleva Messi, si no estoy mal. Va Messi, va Messi, va Messi para Luis Suárez. Gol, loco. El segundo para Luis Suárez, el tercero para el Barcelona. Y mira esta jugada en el segundo tiempo, amigos. Va Messi para Suárez, gol, 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 gol cantadísimo. Viene el hat-trick del pistolero uruguayo, 4-1 en el 72 minutos. O sea, está como que dice liquidado el partido. Pero atención, 82 minutos del partido. Va el niño Torre, me parece. Aquí va el pase para Griezmann. ¡Gol! ¡Gol de Griezmann, loco! Por lo menos 2 goles de diferencia en el 82 minutos, ¿eh? O sea, mira esto, mira esto, mira esto que va. Penal, penal, amigos. A los 85 minutos del partido, amarilla para Jordi Alba, penal para el Atlético de Madrid. ¿Y quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? Fernando Torres. ¡Gol! ¡Gol del niño Torres, amigos! 4-3, estamos a un gol de empatar el partido. Y mira esto, va Griezmann. ¡Griezmann! No, Griezmann, ¿por qué? No se lo puede creer Griezmann, loco, o sea, hubiera sido un empate, pero aquí se llena el empate. Va el niño para Griezmann. Ese hubiera sido el empate, loco, ese hubiera sido el empate, pero Claudio Bravo nos impide el gol del empate, o sea, o sea, hasta el rival se puso nervioso, o sea, casi lo empatamos, pero de todas maneras fue un lindo partido. Bueno, siguiente partido, Manchester City, la Juventus, yo soy la Juventus y atención que aquí le pega a Sterling pero la ataja Buffon, amigos. Mira que yo lo digo, Buffon estuvo muy bien en este partido hoy, háganme en caso, Buffon, loco, otra vez Buffon, impresionante. Y ojito, que aquí la lleva Yaya Touré, empezamos perdiendo 1-0, amigos. Empezamos perdiendo 1-0 frente al Manchester City. Y cuidado que aquí la lleva Sterling, amigo. La lleva Sterling, va Sterling. O sea, Sterling no corre demasiado, loco. O sea, 2-0. 2-0 vamos perdiendo. Qué malvo. Pero mira esto, va Vitale. Vitale para Cuadrado. Va Cuadrado, gol. Gol, bien, bien, bien. Gol del colombiano Cuadrado. Por lo menos 2-1. O sea, estamos a un gol del empate. Pero aquí... ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Seguimos estando con 2 goles abajo, amigos. 3-1. Vamos perdiendo el partido. O sea, está costoso, está costoso. Pero mira esto. Mira esto. Va Morata. La lleva Morata. El pase para Bra. ¡Gol! Gol de Bra. Estaba solísimo Bra. Ahora estamos a un gol del empate. O sea, cada vez estamos cerca de empatar. Mira esto. Mira esto. Va Bra. El pase para Mandžukić. El pase para Mandžukić. ¡Gol! ¡Gol! Bien, bien, perfecto, o sea, gol del croata Mandžukić, empata el partido 3-3. Y mira esto que se puede venir el gol de la victoria, pero no, la ataja Hart. Pero aquí se puede venir el gol de la victoria, se puede venir el gol de la victoria. Se viene el gol de la victoria, gol de Cuadrado, amigos. Dimos vuelta el partido 4-3, impresionante, pero ojito a esta jugada en el último minuto. La lleva Agüero. Va Agüero. Se pasa a un defensa. Se pasa a Agüero. Es gol. Es gol. Es gol. Es gol. Ay, es gol, amigos. Sergio Agüero nos empata en el último minuto. 4-4. Tremendo partidazo. Y bueno, amigos, este partido, este partidazo se define por los penales, amigos. Impresionante. Empieza Sergio Agüero. Se la atajamos. Se la atajamos a Sergio Agüero, amigos. Primer penal atajado y primer penal para la Juventus metido. Mandžukić mete el 1-0. Sterling. Pero Buffon que tiene las manos, loco. Impresionante, Buffon. Va Morata ahora. Revienta el arco Morata. 2-0 vamos ganando los penales preciosos. Y ay, casi Buffon, bo. Casi Buffon, pero es que si hubiera atajado 2 veces seguida Buffon, hubiera sido impresionante. Y bueno, ahí... ay, nos ataca Jardo, no se puede creer, no se puede creer. Fernandinho, atención, Fernandinho. Pero Buffon, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, muchachos? Ya van 3 atajadas, Buffon. Y atención que va Bra. Ay, hubiera sido la victoria, pero aquí, atención a este penal. Panasri, Buffon otra vez. Buffon ataja 3 penales, 4 penales, amigos. Ataja 4 penales, Buffon. Es que sinceramente Buffon es una leyenda del fútbol. Así que nada, chicos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, si es así denle a like, suscríbanse si no están suscritos al canal que me ayuda muchísimo. Si quieren más videos de PES 6 Online así en 2.0, pues no olviden dejarme en los comentarios, que yo, la verdad, no tengo ningún problema, o sea, yo la verdad que ya no tengo miedo de mostrar mi cara, así que hacer un video de PES 6 Online en 2.0 no me molesta para nada. Así que dicho todo esto, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!